Esta noticia me parece que nos va a tener ocupados mucho tiempo. Y es el tema que lo tocamos ayer, lo tocamos antier, y estamos viendo como que va para largo el tema de la energía eléctrica. Los problemas con la energía eléctrica no paran. Hay tres pueblos, Santa Isabel, Coamo y Aibonito, que ya están alcanzando casi una semana sin energía eléctrica en muchos sectores. Hay muchas personas que están perdiendo sus equipos electrónicos. Los equipos que se mueven con energía eléctrica se están dañando en los hogares. Luma acepta que el transformador que provocó la avería en Santa Isabel, según ese titular del periódico El Nuevo Día, había duplicado su vida útil. O sea, si era para 10 años, ya tenía 20. Si era para 20, ya tenía 40 años. Señoras y señores, el sistema envejeciendo, falta de mantenimiento, falta de responsabilidad de parte de la empresa privada Luma. En un principio, la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco le dio mantenimiento. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero esta situación con la energía eléctrica en estos pueblos del área sur y área central sur va para largo. Vamos a escuchar más adelante y ver parte de una entrevista que Jay Fonseca le hace informalmente frente a las oficinas de la autoridad, frente a Luma, allá en la Ponce de León, en Atorrey, en Santurce. Y le hace unas cuantas preguntas interesantes. Jay Fonseca como que lo sorprendió frente a la entrada de la oficina luego de una conferencia de prensa en la que hablaron y hablaron y no dijeron casi nada. Vamos a escuchar eso y ver eso más adelante. El transformador eléctrico que falló el pasado fin de semana en Santa Isabel y que provocó extensos apagones en ese municipio, pero no en ese municipio nada más, también en Aibonito y Coamo, fue inspeccionado 10 meses atrás. Lo habían inspeccionado, pero su vida útil venció hace décadas. Oiga esto, la vida útil del transformador venció hace décadas, pueden ser una, dos, tres décadas. Así afirmó hoy Juan Saca en la conferencia de prensa, quien estimó que devolver la estabilidad del servicio a la región demorará al menos unas 4 semanas adicionales. Estamos hablando de un mes más. ¿Usted sabe lo que es estar todo ese tiempo con las temperaturas que estamos teniendo, señoras y señores? Esto llora ante los ojos de Dios. A pesar de que en esa zona la red está diseñada para proveer redundancia en las fuentes de energía de la que se alimenta, el transformador averiado era la única vía para transmitir la electricidad debido a daños ocurridos durante el huracán María. Estamos hablando, ¿cuándo fue el huracán María? Vamos por ahí. El huracán María fue hace ya, se cumplen 7 años, precisamente este año. 7 largos años. Y desde allí ese transformador estaba defectuoso. El transformador averiado era la única vía de transmitir desde María. Hace 7 largos años que desde entonces no se había reparado. No le había dado la gana de poner el transformador. Como tienen poco personal, están trabajando con poco personal desde el día 1 y están ya cumpliendo 3 años en Luma Energy. Desde el día 1 ellos están sin personal competente que conozca el sistema y suficiente para la demanda de las averías que ocurren en este sistema obsoleto, viejo, anticuado, dañado. La edad del equipo, refiriéndose al transformador, era del 1970. Estamos hablando de 50 y ¿cuántos? 54 años. Señores, la edad del equipo, refiriéndose al transformador, era de los 70, del 1970 u 80. Entre 40 y 50 años. La vida útil de ese transformador probablemente la ha sobrepasado 2 veces. Así tenemos muchas situaciones alrededor de la isla y estamos atendiendo, dijo Saca. Henson Martínez, director de líneas de transmisión de Luma, explicó en esta misma conferencia de prensa que las pruebas realizadas al transformador averiado se encontraron fallas internas en el equipo que llevó al personal técnico a concluir que procedía su reemplazo. ¡Ah, María! Descubrieron que había que cambiar el equipo.
Señoras y señores, equipos de los años 70 y 80. Pero aquí hay un responsable, no podemos echarle toda la culpa a Luma. Luma llegó hace 3 años. Los que estaban antes de Luma, ¿qué hacían? Que no le daban mantenimiento. Digo, siempre escuchábamos a los presidentes de la UTIER denunciando de que la autoridad no estaba dándole mantenimiento. Eso no está en manos de la UTIER. Pero la administración que estaba, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué hizo para este equipo obsoleto y viejo y anticuado y dañado? Tenemos información de que el último mantenimiento había sido hace 10 meses. Mantenimiento, pero ¿qué tipo de mantenimiento? Si eso lo que había era que cambiarlo, ya estaba tan viejo, mohoso, me imagino, dañado. El equipo debe tener más de 20 o 30 años, indicó Martínez en una conferencia de prensa en la sede de Luma. Saca anunció que la vicepresidenta senior de ingeniería, manejo de activos y programas de capital activos de la empresa, Shai Baramirat, renunció el miércoles. Desde su puesto, Baramirat tenía un cargo de supervisión de infraestructura eléctrica, así como de gestión de los proyectos financiados con fondos federales. La pregunta que nos quiso contestar era por qué renunció. Él no quiso dar información sobre por qué esta señora renunció a su cargo como ingeniera y supervisora. A preguntas de la prensa, Saca aseguró que la salida de Baramirat no respondió a diferencias con el funcionamiento de la empresa ni a los eventos de los apagones recientes que llegaron a afectar las primarias del pasado domingo. Señoras y señores, gente que no conoce el sistema, gente que no son de aquí de Puerto Rico, gente que vienen aquí sin conocer el sistema. Aquí, de hecho, hoy estaban manifestándose unos ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tenían una manifestación en el viejo San Juan. No sé qué reclamaban, no le presté atención. Pero usted sabe dónde están los que conocen el sistema, trabajando en otras dependencias del gobierno, o se fueron para Estados Unidos, están en Orlando, están en cualquier ciudad de la Florida, en cualquier ciudad del estado de Nueva York, en cualquier ciudad del estado de Mississippi, en cualquier ciudad de cualquier ciudad de Estados Unidos. Están, se fueron, o están retirados, se acogieron a un retiro temprano, o no están ya en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es nuestra triste realidad, señoras y señores, con esto del sistema eléctrico de Puerto Rico. Vamos a escuchar y ver parte de una entrevistita informal que le hizo Jay Fonseca a Juan Saca a su salida esta tarde de la reunión a la que estábamos haciendo alusión hace unos minutos, a la conferencia de prensa más bien, en la que Juan Saca fue uno de los que habló, y habló otros funcionarios, supervisores de transmisión y esto y lo otro. Pero vamos a escuchar y ver unas cuantas preguntas interesantes que le hace Jay Fonseca a Juan Saca, y casi ninguna de ellas la supo contestar. ¿Estamos bien ahí? Estamos bien, bien. Saca, una pregunta. ¿Cuántos enseres eléctricos ha pagado Luma que se le ha dañado a la gente? No tengo esa información. ¿Y para cuándo me la puedes? Tienes que le he pedido muchas veces y no nos dan las entrevistas. Y por... Con gusto te doy esa información, eso no es ningún problema. Si puede ir al martes a nuestro programa Cuarto Poder, o mañana, el podcast. Yo la información te la vamos a entregar. O sea, ahí no. Pero no podría ir a nuestro programa, nosotros no mordemos. Podemos hacer una entrevista contigo también. ¿Cuándo? ¿Dónde está Frances? Frances está por ahí. Hugo. Sí. Nosotros nos podemos poner de acuerdo en eso, pero cuéntame. ¿Pero cuándo? Porque es que el problema es que lo hemos pedido muchas veces, al punto de que tuve que llegar hasta acá. Mira, cuando tengo la situación que estamos enfrentando en este momento, que me pidas una fecha específica, no te la puedo dar. Pero está bien, no hay problema, ok. Yo te amo. Pero, ¿por qué 4 semanas por un transformador que ustedes saben que hay montones en Puerto Rico en igualdad de condiciones y que por consiguiente vamos a tener más eventos como este? Así que ya nos dicen de autoridad que ya van a lograr bajarlo a 2 y van a cantar victoria con que no fueron 4, fueron 2 semanas. Pero ¿por qué no cambiarlos antes de que se dañen? Mira, el problema en Puerto Rico es tan grande que hay un plan de 10 años. Y emitimos un plan de 90 días al negociado de energía todos los meses. Emitimos un plan específico. Entonces, las necesidades son tan grandes
que se tienen que invertir 16 mil millones de dólares en los siguientes 10 años. Entonces, este transformador, y preguntas por qué toma 4 meses, sí existe en Puerto Rico. Nuestros técnicos nos dicen, y yo confío en ellos porque saben lo que está haciendo, es, tienen que desmantelarlo, tienen que sacarle el aceite. Sí, pero ¿por qué no lo cambiaron antes de que se dañara? Porque usted sabe y yo sé que esto coge mucho tiempo porque son muchos igualdad de condiciones. Bueno, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es bien sencilla. La razón por la cual esto va a tomar años hacer. No, esto transformador en específico, usted sabe que hay muchos, en este que se dañó, hay montones iguales. E igualdad de condiciones son de los años 70 y 80. Correcto. ¿Cuándo los va a cambiar antes de que se nos dañe en otro sitio? Es imposible predecir eso porque son muchos contadores, muchos transformadores los que hay que pero cambiar. Pero si usted que es jefe y no me lo puede contestar, ¿alguien me lo podrá contestar? Tenemos un plan que te lo podemos mostrar, Jay. Pero el plan no está funcionando porque se dañó antes de que pudiera sustituirlo. Bueno, hablemos de eso. El equipo va a seguir dañándose constantemente porque está frágil. Y nosotros, en el camino, vamos a ir, está programado 22 subestaciones en este momento, en donde estamos cambiando generadores. O sea, que haya ganado Jennifer no cambia ese plan. Esto va a seguir dañado. Luma tiene un plan, independiente del ambiente político, quién entra o no entra, y es un plan que ya está aprobado y que vamos a seguir. Esa cámara que está ahí, ahí está gente como mi mamá, que se le dañaron los enseres, la compañera que se le ha dañado la compra varias veces, gente que se le han dañado los enseres eléctricos continuamente, neveras, aire acondicionado, el calor es terrible. ¿Usted siente dolor por esas personas? Todos los días. ¿Y qué le dice a esas personas? Les digo que Luma está trabajando todos los días para llevar al sistema eléctrico en Puerto Rico al nivel que Puerto Rico se merece. Y eso toma tiempo. Y ahí estaba, señoras y señores, Jay Fonseca haciéndole unas preguntas a Juan Saca. Ninguna de esas preguntas, ninguna de esas contestaciones de Juan Saca. A mí no me convence, no sé a ustedes, pero a mí no me convencen esas contestaciones de Juan Saca. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera este verano? Estamos en plena temporada de huracanes en el Atlántico. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? ¿Cuál va a ser nuestro futuro inmediato en términos de energía? ¿Va a seguir esta crisis? Hay miles de millones de dólares disponibles para hacer de nuevo, borrar y hacer de nuevo el sistema eléctrico en Puerto Rico. Este señor pertenece, está representando a una empresa privada que llegó a Puerto Rico a hacerse de muchos millones de dólares, muchos millones de dólares, con su dinero, mi dinero, el dinero de todos nosotros, aparte del que pagamos, las angustias que tenemos que pasar cuando nos quedamos sin energía eléctrica. Todo eso es que estamos viviendo en este país, señoras y señores, lamentablemente. ¿Quién le pone el coto a esto? ¿Quién le pone la tapa al pomo? ¿Será bueno volver a la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Será bueno regresar a todos los empleados que sacaron a sus posiciones? ¿Será esa la solución? ¿Cambiar a otra compañía privada? No sé, que Luma contrate más personal y tenga más gente y comience a invertir los miles de millones de dólares que hay disponibles. ¿Cuál es la solución a este problema que tenemos de energía en Puerto Rico? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos, lamentablemente. Y mañana volvemos, hablamos de esto, el otro día, y esto pica y se extiende. Esto no le encontramos fin. La situación de la energía eléctrica en Puerto Rico.